Hicimos también cuentas a ver. Con ese tema. Para que tengas una idea, Cristina, el metro cuadrado promedio en Puerto Madero cuesta $5.000. Si hacemos la cuenta, 360 hectáreas por 5.000 nos da $18.000 millones. Claro, es como la isla del tesoro, la reserva del tesoro. Pero para la tranquilidad de todos nosotros es un área protegida y a esta altura de los acontecimientos, más allá de la especulación, yo creo que ya la reserva es parte de la ciudad.